Gracias. Buenas tardes, con su venia, presidente, compañeros diputados. El que suscribe, diputado Armando Bautista Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la 60ª legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción segunda, 57 y 61, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 28, fracción primera, 30, primer párrafo, 38, fracción primera, 79 y 81 de la Ley Orgánica y 68 del Reglamento, ambos del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la ley reglamentaria de las fracciones 15 y 16 del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, conforme a la siguiente exposición de motivos. Por lo regular, o casi siempre, las iniciativas y el legislativo, el trabajo legislativo, siempre es devolución viendo problemas, cómo se van suscitando los hechos dentro de la sociedad, cómo va cambiando nuestra sociedad y se tienen que ir adecuando las leyes y las normas. En este momento no habíamos previsto la iniciativa que hoy presento, salvo en el momento en que se presentan los hechos. ¿Qué se presentó? Se presentó precisamente un problema limítrofe entre Cuautitlán, México y Cuautitlán, Izcalli, lo cual obligó a que hiciéramos un estudio y que presentáramos esta iniciativa solicitando la reforma en dos fracciones. La primera, el artículo 19 de la ley reglamentaria de las fracciones 15 y 16 del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en donde estamos solicitando emitir un análisis de impacto financiero de cada municipio involucrado en el proceso de solución de diferendo limítrofe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el análisis de impacto financiero? Un equivalente en la iniciativa privada. ¿Por qué tiene que existir? ¿Por qué me refiero a esto partiendo de Cuautitlán Izcalli? Cuautitlán Izcalli es el único municipio en toda la República creado para ser municipio. Es el único lugar donde todo mundo, todo el legislativo, a propuesta del Ejecutivo, determinó hacer un municipio por diferentes circunstancias y para resolver problemas que tenían en ese momento la zona conurbada. Y entonces decretó, creando el nuevo municipio, decreta cuál es la zona habitacional, decreta cuál va a ser la zona deportiva, los lugares ecológicos, pero también la zona industrial. Y determina dónde se instala la zona industrial de Cuautitlán Izcalli. Precisamente el problema en el que están los límites territoriales entre Cuautitlán México y Cuautitlán Izcalli representa nada más ni nada menos que el 30% del ingreso predial de Cuautitlán Izcalli. Es decir, el 45% de la zona industrial dejaría de ser de Cuautitlán Izcalli. Y en un plan, o como el plan se crea para crear este municipio, se crea una zona habitacional y se crea su zona industrial, en donde la ciudadanía va a trabajar, en donde en teoría, o bajo el papel y el argumento y lo que se crea en ese momento es del pago del predio, que es un pago municipal, se va a sostener los servicios al resto de la población. Si nosotros le quitamos el pago de servicios del 30% del pago del puesto del impuesto predial a Cuautitlán Izcalli, estamos entonces en este supuesto destinando a más de 500,000 de personas que viven en la zona habitacional de Cuautitlán Izcalli a no tener servicios o tener servicios ineficientes, porque se sostiene del impuesto que se paga en la zona industrial. Así fue planeado, así está establecido. Pero como no lo tenemos en este momento en la ley, pues obviamente no se hizo ese estudio. Por eso estoy solicitando que en esta reforma se haga un análisis del impacto financiero que tendría, qué sucede cuando se determina a qué lugar tiene que ir cada municipio, a qué lugar tiene que pertenecer determinado territorio poblado a cada municipio, ver el impacto real que genera en los municipios, porque no es sencillo, no solamente es decir, este lugar que se vaya a tal municipio y este a otro. No, tendremos que ver cuál es el verdadero impacto y en qué se está perjudicando a un municipio o en qué se estaría beneficiando al otro. En este momento, insisto,
Es claro y sale a partir del problema que tiene Cuautitlán México y Cuautitlán Izcalli, sale porque si se da en esa manera y sin hacer un análisis de impacto financiero de lo que representa la zona industrial de Cuautitlán Izcalli, que dejaría de ser, estaríamos quitándole el ingreso de cerca del 30% a Cuautitlán Izcalli. Y entonces, donde se planeó que la sociedad viviera, dejaría de tener servicios o servicios eficientes, cosa que es grave. Por eso estamos proponiendo que se emita un análisis financiero. Y la fracción 18, el Instituto Electoral del Estado de México realizará a través de preguntas directas la consulta popular para la población afectada por el diferendo limítrofe intermunicipal derivado del resultado de la consulta popular, se tomará en cuenta para la resolución final que se dicte, es decir, la consulta popular. Tantas veces dentro de la Cuarta Transformación hemos dicho que tenemos que llevar la democracia participativa, la democracia representativa, a la democracia participativa. Entregarle el poder al pueblo, que el pueblo nos diga qué es lo que se requiere. Y siempre dentro del marco legal que en este momento tenemos, nos dice que tenemos que respetar la identidad y tradiciones de los pueblos para que ellos puedan determinar su identidad municipal. Pero no lo podemos hacer si no les preguntamos. Es decir, si solamente asumimos que creemos qué es lo que piensa la gente. Y eso es incorrecto. Tenemos que tener mecanismos reales de participación ciudadana que nos permita saber qué es lo que el ciudadano en determinado lugar quiere en este tipo de problemas. ¿A qué municipio quiere pertenecer? ¿A qué municipio tiene identidad? ¿En qué municipio le gustaría ejercer su ciudadanía? Eso es lo que tenemos que hacer en la consulta popular, que hoy no tenemos y que espero que pueda estar dentro del marco legal. Es por eso que, insisto, este tema se viene a propuesta de lo que hemos estado viviendo en este problema entre Cuautitlán México y Cuautitlán Izcalli. Por eso le he denominado la ley Izcalli, para que nos permita, pase lo que pase y lo que se determine por el pleno, de todos modos nos debe de dejar unas enseñanzas, y las enseñanzas que hoy deja para darle un marco legal viable a este tipo de soluciones es que existan dos elementos más, el financiero y sobre todo la consulta popular. Por lo tanto, en transitorios, dice: primero, publiques el presente decreto en el periodo oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México. Tercero, el Instituto Electoral del Estado de México adecuará las disposiciones reglamentarias para su operatividad en un plazo de 60 días naturales contados a partir de su publicación. Cuarto, se deroga las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a las contenidas en el presente decreto, dado en el Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 18 días del mes de marzo del año 2021. Atentamente, Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias.